Hola, 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 hola. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy vamos a iniciar hablando sobre un tema muy deseado por algunos, que es cómo cuidar a una tortuga semiacuática para principiantes. Y bueno, este video lo sacamos gracias a nuestro amigo Johan Martínez. Aquí les estará apareciendo el comentario. Y bueno, y más que todo, iniciamos. Muy bien. ¿Cómo cuidar a una tortuga de agua? Las tortugas de agua, a pesar de no ser animales con los que se pueda interactuar de forma muy activa, como es el caso de los perros y gatos, entonces de esta forma vamos a saber cómo cuidar a una tortuga semiacuática, ¿no? Y bueno, el primer paso es elige una pecera o tina o estanque lo suficientemente amplia para que permitir que la o las mucho mejor, o sea, las, porque mucho mejor si tienes dos tortugas estén cómodas, siempre tomando en cuenta que crecerán. Además, ten en cuenta que debe haber un área de tierra para que la tortuga salga a descansar o tomar el sol. Eso es muy importante. Tenemos que tener un espacio amplio para que crezcan. Si tienes dos tortugas, mínimo unos 50 litros, mínimo. Después tendrás que comprar otro hábitat más grande para que naden, ten en cuenta que van a crecer. O sea, si eres principiante y si no quieres gastar tanto, de una vez compra, no sé, una becerra grande, una tina roja de 500 litros. O sea, hazle un estanque donde puedan estar. Debe de haber un área seca. Si no sabes cómo es el área seca, acá te estaré dejando una imagen, que es donde salen en el día o en la noche a descansar y más que todo a tomar el sol. Es muy importante. Esto es muy importante y tenlo en cuenta, es importantísimo, es vital, o sea, es obligatorio tenerlo. Muy bien, el número 2, el espacio destinado al agua debe tener una profundidad suficiente como para que la tortuga pueda nadar cómodamente, actividad que las tortugas de agua adoran. Por eso no escatimes en tamaño al momento de elegir la pecera, o es probable que más adelante debas cambiarla. Por eso es normal que tenga profundidad, porque pueden nadar mejor y todo, y poniendo la zona seca y es grande y tienen espacio, muy bien, van a crecer y salen muy, muy, muy bien. Después es intenta ubicar a tu tortuga en un espacio del hogar en el que pueda recibir la luz del sol en algún momento del día, pues la requieren para tener sus huesos y caparazón saludable. Si no es posible conseguirlo porque tu casa no presta para ello, porque vives en una ciudad mayoritariamente fría o con poco sol, entonces adquiere las lámparas que imitan este tipo de luz en una tienda, pues este requisito es indispensable para que tu tortuga crezca saludable. Sí, es muy necesario tener los rayos del sol, ya sea que los tienes al aire libre. Al aire libre con luz del sol, o si no, compra los focos bebés, que estos focos bebés imitan la función que hace el sol, ¿no? Pero para hablarte más detalladamente, acá te dejaré estar dejando un video en la tarjetita y ahí puedes ir a checar mucho más detalladamente esto. 4. Así como es el caso de los peces, las tortugas también requieren que el agua tenga una temperatura regulada de entre 26 y 28 grados para crecer adecuadamente.
pero además debes asegurarte que la temperatura de su entorno no baje de 25 grados, lo que se puede lograr con una lámpara para ambientar. De lo contrario, cuando salga al área de tierra habrá un cambio demasiado brusco que con el tiempo podría afectar su salud. Esto es muy cierto. Debe tener una temperatura entre 26 y 28 grados. Para esto puedes comprar un termostato, que no valen tan caros. Termostato, calentador no, porque calentador calienta el agua y luego sigue calentando. En cambio el termostato tiene un termómetro dentro de él donde mide y decide seguir calentando o ya no. Y esto es muy importante, que tengas una lámpara para ambientar, porque si está al aire libre, lo más probable es que salga y haya una ráfaga de viento fuera de aire de su agua y esté muy, o sea, haya un cambio de temperatura brusco, y esto podría darles algunas enfermedades. Entre uno de ellos está la neumonía. Y como, y bueno, como ves, es muy importante preparar con cuidado todo el hábitat de la tortuga de agua con el fin de garantizar su adecuado crecimiento. Número 5. El agua requiere además de un cuidado importante. Siempre debe estar limpia. Para evitar enfermedades, una buena forma de conseguirlo es instalar un filtro o entonces cambiar el agua con una mayor frecuencia, que dependerá básicamente de cada tortuga y de la velocidad con la que ensucie su espacio. Sí. Si tienes un hábitat grande, te recomiendo hacer un filtro de cubeta, que hay muchos videos aquí en YouTube. O si no, si es una pecera o es algo pequeño, podrías comprar un filtro, que no son tan caros, que mueva una buena cantidad de litros, depende de cuántos litros tenga tu pecera o estanque. Bueno, más que con esto estaría limpia. Dice. Ahora vamos con el número 6. Ah, también les quiero aconsejar que el agua, si tú vives en un lugar donde el agua no está muy limpia o no es muy sana, ya, o sea que trae cloro, trae bacteria, trae todo, compres de estos acondicionadores para echárselos a tu tortuga y que el agua esté limpia. También te aconsejo que antes de limpiarla, un día antes, agarres agua de donde la tienes, ¿no? Y la metas en un depósito limpio, completamente limpio, y le dejes ahí toda la noche, todo el día si quieres, y el otro día estará con menos cloro, menos bacterias, y de todos modos vas a tener que utilizar esto, este acondicionador, pero estarás más seguro. Muy bien. Número 6. En las tiendas de animales puedes comprar comida especial para tortugas de agua. Sin embargo, puede variar su dieta y añadir otro tipo de alimentos. Recuerda que las tortugas son omnívoras, es decir, que comen de todo. Pero es importante nunca darles platos preparados para el consumo humano, pues están cocinados y además llevan sal y especias, lo que no es adecuado para estos animales. Sí. Esto es muy importante. Venden, puedes comprar Rebs Sticks o puedes comprar también de estas comiditas que puedes encontrar en cualquier lugar donde vendan cosas de animales o en acuarios. Puedes encontrar este tipo de comida, o si no, bueno, es que lo tienes que comprar, lo tienes que dar, y para ir variándole le puedes dar pollo, pedacitos de pollo que no tengan mucha grasa. Nos puedes dar pescado vivo, que puede ser guppies, o puedes dar pedazos de salmón nunca cocinados, todo crudo, ¿entendido? Todo crudo tiene que ser esto. Le puedes dar corazón de pollo muy bien lavado. Y bueno, el número 7. Las tortugas de agua son animales particularmente glotonas. Por eso debes estar muy atento, pues comerán lo que se les dé. Sin embargo, es necesario vigilar que ese alimento sea el adecuado para sus necesidades nutricionales. Cuando son pequeñas comerán 3 veces al día, mientras que las adultas de 3 a 4 veces a la semana. Esto es importante. Siempre darles pequeñas 3 veces al día.
Entonces, número 8, ¿no? Las tortugas semiacuáticas dependen en parte importante de tres factores: que reciba una adecuada luz solar, que se alimente bien y que su pecera esté siempre limpia. También tenemos que incluir la zona seca, y zona seca está bien, pero si no, o sea, solo se mantiene en la zona seca y se mete en el agua y todo, mínimo una vez a la semana, sácalas a pasear, ya sea por tu patio, tu terraza, tu casa, siempre y cuando esté todo limpio y que no hayan alimentos, cosas que puedan comer, o que haya algún perro, un gato o cualquier otro animal que se pueden hacer daño entre sí. Entonces, recuerda que aunque esos animales no salgan a pasear y que no puedan jugar contigo, igual que otro tipo de mascotas, también requieren de atención y cuidado para crecer saludables. Y si tu tortuga de agua ha comenzado a hibernar y no sabes qué cuidados darle, en nuestro artículo, en nuestro video, te lo estaré dejando acá arriba, te lo vamos a explicar con mejor detalle. Y bueno, también tenemos otro video donde les explicamos qué tortugas son las que invernan. Y esto lo podrán ver, no sé si ya, al momento que grabo esto ya salió el video o no. Pero de todos modos, si ya salió, acá les dejaré la tarjetita ahorita. Y bueno, sin más y nada que decir, chao. Se cuidan y cuiden a sus tortugas.